Esta es una toma del templo que les había comentado hace ratito, de la secta budista. Bueno, pues hoy estoy festejando mi cumpleaños y Jimenita me invitó a comer por eso, así que voy a ir a su oficina o al área donde está su oficina para que vayamos a comer. Pues bueno, estoy esperando el metro y ahorita quiero hacer un especial agradecimiento porque ya somos en un canal, el de Rick and Magic, ya somos 3,000 suscriptores, 3,000 rickenianos, y en este de Rickens Life somos ya casi 600, estoy bastante contento por eso. Y quiero hacer obviamente un agradecimiento porque esto no fue algo que hice yo solo. Primero a ustedes por suscribirse y segundo a todos los que me ayudaron con colaboraciones y cosas por el estilo. Lo voy a decir en el orden en que hice la colaboración con ellos. Muchas gracias a Japón Shock, a Alex, a Eric Surf 6, a Ruti-san, a Nicoyita y a Sandiael. Muchas gracias a ellos porque la verdad es que con su ayuda el canal creció mucho, mucho, mucho más rápido. Y bueno, también un agradecimiento muy, muy especial a Jimenita, que siempre está ahí ayudándome con todo. Pues listo, ya estamos llegando a ver a Jimenita y ahorita a ver qué lugar decide para ir a comer. Estamos aquí cerca de la Torre de Tokio. Por acá siempre hay un buen de seguridad porque por allá está la embajada rusa. Entonces siempre hay un buen de manifestaciones y la seguridad está súper incrementada por estos lugares. Con estos camioncitos y con esas barreras de allá, cierran la calle si es necesario, porque muchas veces, como les digo, hay manifestaciones y entonces quieren entrar aquí los carritos de ultraderecha allá a la embajada rusa que está de ese lado, justo ahí. Este es el lugar al que me trajo Jimenita, se llama Escriba, que es este de acá. Escriba, y entonces todos escribimos. Está bien raro el lugar. Bueno, es que tomamos en escaleras, no el elevador, pero como dice Jimenita, parece como tipo vecindad. Pero dice que me va a gustar. Veamos qué tal es el gusto de Jimenita para elegir restaurantes. Ya estamos entrando aquí al lugar. Justo aquí donde está la Tokyo Tower, miren nada más, bien padre. No, pues sí, cambiazo de las escaleras aquí afuera. Bueno, pues vamos para adentro del restaurante. La cuestión con estos lugares, ahí había un escalón y no lo vi. Es que a esta hora tienen los lunch, entonces es mucho más barato de lo que son regularmente. Y ahorita vamos a agarrar el drink bar, que son diferentes bebidas, todo lo que quieras, incluido en el lunch. Es algo así como la corrida comida. La comida corrida, se me fue. Me serví. Jugo de naranja y Jimenita. Jugo de toronja. Se ve bueno, gomita. Y ahí está, bien padre la Tokyo Tower. Les voy a enseñar un poquito la vista de por acá para que conozcan el área. Ahí está la Tokyo Tower. Este es un cementerio japonés. Por ahí hay un templito. Y esta es una zona de muchas embajadas y lugares de negocios. Este edificio de por acá es de una secta budista. El budismo tiene muchas sectas.
Como ya les había dicho antes, la diferencia principal entre religión y secta es la cantidad de seguidores, algo así como en Twitter. Pues listo, ya terminamos de comer y ahora ya voy de regreso a casa. Estuvo bien buena la comidita. Y muchas gracias a Jimenita por haberme invitado a comer. Y aquí seguimos cerca de la Torre de Tokio. Vamos a dar un rol y les muestro el camino de regreso a casa. Esta es una toma del templo que les había comentado hace ratito, de la secta budista. Pues bueno, ya estoy llegando a casa finalmente después de estar grabando horas afuera, que como pudieron ver me puse a hacer timelapse que me encantan. Y ahorita llegando me voy a poner a hacer unas ediciones que me encargaron. Pues bueno, este es otro de los regalos que me dio Jimenita, que es una campanita de viento. Se llama en japonés Furin. Fu es el kanji de viento y Rin es el kanji de campana. Desde el año pasado tenía ganas de una de estas y entonces este año Jimenita me regaló esta campanita. Suena bien bonito. Solo que yo creo que la voy a tener que meter en las noches porque si no, no voy a dejar a los vecinos dormir. Porque sí suena fuerte, son. Suscríbanse, den dedito arriba y yo voy. Para ver otro video, dale clic en cualquiera de las imágenes. Y si aún no te has suscrito, dale clic al botón que dice suscríbete para ver más videos como este cada semana.